Amigas, amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal de Sega de Río Mar. Esta vez os traigo un vídeo en que lo que he hecho es trastear con mi viejo PC a raíz de lo que os comenté en el vídeo anterior, en que un familiar me había pasado pues un par de memorias RAM y tenemos también una CPU nueva, una Intel i7 con respecto a la i5 que tenía anteriormente. Como veis aquí ya tengo el i7 3770K instalado, pasta nueva, el ventilador era el que venía en su caja de la persona que me lo ha cedido y tenemos, como podéis ver aquí, pues como la memoria que me cedió eran dos bancos de 8 GB cada uno, pues se quedó en 16. Como me quedaban aún dos bancos libres, pues le he puesto dos de mis antiguas placas que eran de 4 GB, como os dije en otra ocasión, 4 GB cada una, y por eso se me quedan estos 24. A ver, si la captura de ventana de OBS me lo permite, vamos a ver si puedo ir aquí. Exactamente, como veis lo estoy haciendo todo por OBS y así me olvido del montón de ventanas que tengo abiertas en el monitor principal. Hago captura de ventana por aquí y así yo ahora estoy monitorizándome por OBS. Como veis, este es un vídeo que tenía ya hecho, es el que tenía que se los prolegómenos explicando, pero esto es larguísimo y tedioso. Pero voy a aprovechar pues esta captura. Como veis aquí aún está el i5-3570K con solamente sus 4 hilos o en este caso 4 núcleos. No tiene más hilos de procesamiento que los 4 núcleos que tiene. Y aquí pues la antigua RAM de 16 GB. ¿Qué más podemos ver por aquí? Pues podíamos ver que se calentaba bastante más también por la chapuza que había, que ahora os voy a enseñar enseguida. Aquí en el vídeo que tenía preparado pero que no voy a utilizar en el montaje, me estoy aprovechando ahora de lo que hay. Como os he dicho, por lo tedioso que es, aquí tenéis pues la captura de lo que sería información del sistema. Veis el i5, 3570, etcétera. No hay más información de la que ya hemos sacado desde el BTOP. Aquí una vista de las memorias que ya están colocadas. Esto evidentemente antes de desmontar la máquina, hacerle una limpieza a fondo, un buen soplado que le hacía falta. Y estas las memorias que hay ahora. Me las está detectando pues con 8 GB de RAM cada una. Bueno, aquí pues abriendo lo que es el monitor del sistema, como podéis ver, ya tenemos los 8 hilos de procesamiento. Aquí ya podéis ver pues que tenemos los 24 GB de RAM. No sé por qué sale 25.2 aquí, pero en fin. Estamos utilizando nada más, como podéis ver, un miserable 6,7%. Sin yo habérselo dicho en esta instalación, ya digo, acabo de hacer una instalación limpia de todo. Me queda un montón de trabajo por instalar ahora como lo tenía. Y como veis, me crea una swap de 2,1 GB. No sé por qué. Vamos a ver que si tenemos algo más por aquí relevante. Bueno, el BTOP creo que ya lo teníamos hace un momento. No obstante, pues nada, vamos ya a pegarle al último vistazo. Como veis, yo encuentro que la temperatura, y llevo ya un ratito en marcha, no tiene estas subidas como teníamos con el i5. Y por lo tanto yo creo que al repartirse más los hilos de procesamiento pues tiene que ir mucho más descansado, sumado digamos a las memorias de más que hay. Y ya pues pasamos ya a hacer un poco de visión general de cómo ha ido el proceso. Como podéis ver, es un montaje un poco raro porque ahora que estoy grabando con OBS estoy grabando ya todo nuevo, o sea, no va por orden cronológico toda esta grabación, pero creo que en el fondo da lo mismo y lo otro pues será más que nada a nivel informativo, a nivel culturilla. Pasamos bien, a las... ya estamos aquí con el ordenador, el PC, la máquina, como queráis llamarle,
es el Mountain, el viejo Mountain, ya lo habéis visto también abierto en vídeos anteriores, pero esta vez, ¿de qué se trata? Bueno, en principio aquí estamos viendo lo que sería el ventilador de la CPU, y como estamos viendo no difiere mucho del nuevo, entre comillas, el que vamos a aprovechar, pero que está en mejores condiciones. Aquí ahora voy a tratar de hacer zoom y os voy a enseñar pues uno de los estropicios que os he comentado. Exactamente, aquí, como podéis ver, hay un tornillo de nylon, y también en la parte superior, vamos allá poquito a poco, no se aprecia muy bien por la fatal iluminación que tengo, pero aquí tenemos el otro tornillo de nylon. Aquí tenemos los dos anclajes originales. Vamos a retroceder hacia atrás rápidamente, y aquí veis que en el ventilador que voy a aprovechar del i7, pues tiene todos los anclajes originales, 1, 2, 3 y 4, aquí detrás de mi mano, aquí lo estáis viendo. Lo quitamos del plástico y aquí podéis ver exactamente, mejor con la otra mano, dado que la iluminación la tengo por mi lado derecho. Aquí veis que los cuatro anclajes están en perfecto estado. Ya vistos o puestos, mejor dicho, hacia la visión general, aquí podéis ver los cuatro módulos de RAM, 4 GB cada uno, en total 16. Esto sería la gráfica, aquí está. Y vamos a aprovechar también, ya no se hizo la última vez, para hacerle una limpieza a fondo a esta máquina. Bueno, le he dado la vuelta a toda la torre o gabinete, como prefiráis llamarlo. Ya nos entendemos, es todo lo mismo. Y aquí lo que os decía, aquí en la parte posterior hay las dos puntas de los tornillos de nylon con sus respectivas tuercas aguantando lo que sería el ventilador, y aquí aún nos quedan dos anclajes de los antiguos, estos que una vez los introduces pues llevan como una especie de botón que lo que hace es abrirlos y nos impide retroceder. Ya puestos, también vamos a subir un poco la imagen. Y aquí tenemos una vista de las características, de la placa características, de lo que sería la fuente de alimentación. Parece ser que está fabricada expresamente para Mountain. Es 80 plus, ignoro yo todo esto en qué sentido me da unos datos de calidad, no lo sé. El caso es que es la original, está durando y nunca he tenido ningún fallo. Parece ser, aquí no se acabará de apreciar en el vídeo, pero aquí tenemos los 650 vatios que nos dice de peak power. Me imagino que esto debe ser la potencia total que nos brindaría esta, digamos, fuente de alimentación. Ya digo, tiene un gran ventilador por la parte superior, aquí donde estoy señalando. No quiero tocar la cámara, pero esto es un ventilador que extrae aire hacia arriba. Tiene una rejilla de ventilación por aquí, por lo tanto también tendría otra entrada de aire propia. Y ya hemos visto por detrás que hay otro ventilador en lo que sería la caja, que también creo que extrae aire hacia afuera por la parte de atrás. Esta placa no posee ningún, o mejor dicho, torre o gabinete, no nos posee ningún ventilador, lo que sería en la parte frontal. Y aquí por último, pues podéis ver el amasijo de cables que lleva. Todo esto son los SATA, conectores SATA, que vienen de la placa madre. Aún hay una grabadora que no se utiliza, está funcionando perfectamente, pero es una grabadora de Blu-ray. O sea, nos daría una calidad de 1080p cualquier cosa audiovisual que grabásemos en un Blu-ray. Aquí podéis ver cómo ha quedado dispuesto ya el i7, ya en su sitio, con el pestillo que lleva este soporte, y donde he señalado está el puntito y el triangulito que hay que tener muy pendiente para no equivocarnos de la posición de la CPU. Podéis ver también la disposición de los bancos de memoria,
que es negro, azul, y he puesto dos iguales en los dos negros y las otras dos iguales en los azules. Dado que dos a dos, como veréis más tarde, son diferentes. Las mías son bastante más antiguas. Bueno, ya tenemos cambiada la CPU, tenemos ya puesta la i7. He entrado varias veces en la BIOS para ver que todo estaba en su punto. También le he dicho a la BIOS que cargue los parámetros idóneos para, digamos, esta nueva CPU. Y aquí podéis ver que en la memoria, pues al final he colocado, como decía anteriormente, pues 2 a 2. Tenemos, como podéis ver por aquí, las dos nuevas tipo gaming, y he respetado 2. También así, como habéis visto, según el código de colores del conector, pues también así, entre este banco y este, que son los azules, pues he puesto mi memoria antigua. Dado que por BIOS no hay manera de optimizar la memoria, esta placa es muy antigua, tiene, como os decía, sus buenos 11 años, y he optado por, ya que no puedo jugar con la velocidad de la memoria, ni por la BIOS ni por nada, pues se queda a la velocidad en que ya había preestablecida. Eso sí, la BIOS enseguida me ha detectado 24.500 gigas de RAM. Va a quedar pues estos famosos 24 gigas raros, pero es mejor dejarla, ya que, ya digo, como con la velocidad no puedo jugar, pues al menos se queda el tema más con la memoria, digamos, más cantidad de RAM a igual velocidad. Por lo menos, si antes ya íbamos súper descansados con 16 GB de RAM, con 24 esto va a ser estupendo. Sí que espero, una vez ahora vuelva ya a reinstalar Linux Mint en este PC, pues espero que el i7 se note también un poquito de alegría. Bien, yo aquí lo dejo. De momento, ya veis, no es nada del otro mundo. No he podido mostrarlo con más tranquilidad por falta de espacio. Me hubiera gustado que el proceso fuese más, digamos, asequible a todos vosotros, pero en fin, es lo que hay. Sencillamente aquí vemos que la temperatura en el BTOP pues se mantiene bastante decentita. No se está calentando nada, es pasta nueva, ventilador nuevo, anclajes, los cuatro bien puestos, nada de chapuzas con tornillos de nylon como tenía en el soporte del ventilador anterior. Ganamos un total de 8 hilos de procesamiento. Antes, ya os lo recuerdo, en lo que es en los prolegómenos del vídeo, pues os he enseñado que en el i5 nada más había 4 núcleos, por lo tanto 4 hilos de procesamiento. Aún me falta pues activar lo que sería PyWire, como podéis ver por aquí. Nada, está todo pues perfecto. Vamos a cerrar ya esta terminal, y aquí pues como veis, se queda con una memoria de promedio bastante baja. O sea, incluso creo que está todo mejor aprovechado, incluso habiendo más memoria. Aquí vuelvo a decir lo mismo, 24, no sé dónde se queda el resto, supongo que se debe ir, digamos, a la caché, pero estoy hablando así un poco también por hablar. Y lo único que se mantiene antiguo pues es la GeForce GT640, esta Nvidia, y poca cosa más. Iremos instalando cosas y iremos personalizando, y nos seguimos viendo en el próximo vídeo, que no sé si será un vídeo musical, supongo que no, porque ahora tengo que hacer los deberes y cargar la segunda composición de esta suite.
y me estoy planteando pues probar una distro para los amigos y amigas que por lo que sea pues que os guste otra distribución que no sea mi querida Linux Mint. Nos vemos en el próximo vídeo, saludos cordiales a todos, abrazos y aquí os espero. Muchísimas gracias.